but I have an idea to give a few. Miren los pantanos, miren. Es puro pantano para acá. Mi esposo mandó a traer de comer, chicas, porque se levantó bien tarde el señor. ¿A qué horas te levantaste ahora, amor? A las 5 de la tarde. Mandó a traer Uber Eats, chicas. A ver qué mandó a traer. Miren, mandó a traer mi marido chinos. Combination fried rice. Y luego beef broccoli. Miren, ahí va mi marido a lavar, se me olvidó, ay, se estaba despidiendo de mí bien bonito. Y es que aquí no me abajo yo a lavar, chicas, ya saben que yo me quedo aquí limpiando y haciendo y recogiendo, pero ya es tarde y ando un poco malita, no sé por qué me enfermé. Pero aquí estamos, chicas, so, mi esposo va a ir a lavar, ya que tenemos estas cuantas horas. Y me voy a tomar un café frío. Se me cayeron estos quesos que los voy a componer. Me gusta que tenga al alcance unos quesitos, una manzana en vez de papitas, chicas, porque ya saben que aquí, como uno no hace ejercicio, de volada siente lo que se echa a la boca. Disculpen que les tengo la luz apagada, pero ojalá y miren. Ya le rellené aquí de su bote de naranja, o es el de las vitaminas y aguas. Voy a agarrar un pipote para mi café. También les quería enseñar esto que me compró mi marido aquí en el truck stop. Es bien útil para mí porque así no, como no puedes agarrar el teléfono para contestar llamadas, miren, mi marido me compró uno de estos nuevo porque el mío ya no estaba jalando. So, aquí en el camión necesitamos estos, ahorita los voy a conectar, chicas.
¿Para dónde vas, amorcito mío? Agarrar la ropa. Ya salió la lavada. Ah, ok, Dad, love you, love you. Ok. Ah, ok, amor. ¿Y todo esto ya está bien seco? Sí. Perdón que tengo todo oscurito, chicas, pero como aquí se estaba sentando mi marido ahorita, no queremos que nos miren así para adentro. Y estoy editando y estoy apoyando. Ok, chicas, miren ya la ropa dobladita, limpia, ya nomás de guardarla. Mande, amor. Y hay como quiera bastante gente en California mirando. Ok, chicas, miren, a guardar la ropa, ya está dobladita. Ok, chicas, miren, aquí la vecina me mandó unas cuantas fotitos para que no se olviden de ella, chicas. Y acuérdense que muy pronto ella abrirá su canal allá en su casita, chicos.